llamamos comunidad de vida, que es una persona de por aquí, voluntaria, vive en una casa y en esa casa van uno o dos chavales inmigrantes que ya están más o menos bien, más o menos situados, afectiva y psicológicamente, pues más o menos, y estos acogen a otros que están más, entre comillas, también más deteriorados, es decir, con más problemas, con más necesidades y todo eso. En las casas, pues eso. Yo me he emocionado mucho. Es que al ver que éramos los primeros y que encima lo habíamos hecho en lengua de signos, nos ha costado mucho esfuerzo y la verdad que muchas gracias. Crear conciencia y cambiar los hábitos, o sea, sobre todo en cómo estamos devorando nuestro planeta, cómo nuestras formas de alimentarnos está produciendo unas injusticias que es el hambre, con lo que lleva luchando Manos Unidas más de 60 años, y la verdad, sobre todo, crear conciencia y saber. Porque hay personas que por su dificultad, por su deterioro a nivel tanto físico como mental, son los excluidos dentro de los excluidos. Es decir, no encajan en proyectos que hay en este momento en Bilbao para personas sin hogar. Y aún así quedan excluidas de esos servicios, ¿no? Y Oncha, digamos que es un poco la red que recoge a todas estas personas que se van cayendo de esos servicios y bueno, pues desde aquí atendemos precisamente a las personas que más lo necesitan. El Vía Crucis Intercultural es una actividad que organizan los grupos interculturales desde la coordinadora, y en ese espacio de coordinación se organizan las actividades y entre ellas el Vía Crucis Intercultural. Bueno, pues es una actividad que hemos preparado en el retiro que hemos tenido en marzo, como, bueno, pues en este marco de la Cuaresma y preparándonos para la Semana Santa, pues bueno, viene siendo tradición dentro de la coordinadora de los grupos hacer este tipo de actividad. Este sábado es la sexta edición de Abracadabra. El objetivo que tiene el encuentro es lo intergeneracional y lo intercultural, ¿no? Entonces, bueno, la idea es pasar un día en familia.